Podemos empezar. Muy buen trabajo. El entrenamiento empieza. Diría que es merecedor del título de Avenger, ¿verdad? Empecemos. Un trabajo espléndido. Vamos allá.
De acuerdo, en las cámaras se ve a este tío entrar al edificio como a las 5 de la mañana. No se le ve salir, así que debería estar aquí. ¿Sabemos algo más acerca de ese hombre? Ah, sí. Doctor Lyle Goetz, especializado en robótica y física de partículas y otras movidas frikis. Está en IMA desde el principio y es un tío bastante chungo. Me alegro de que dejaran esa parte de mi informe en el historial. Cuando estuve de incógnito, empezó a trabajar en algo súper secreto. Nunca me dieron permiso para saber qué era. Pues vamos a cotillear en su cajón de los calcetines. ¡Oh, no lo dudes! Vale, vamos a buscar a Goetz. Primero habrá que pasar el control. No veo que os podáis colar por ningún lado. Está todo cubierto. Vais a tener que pelear. ¿Estás preparada, Kate? No soy yo la que se ha pasado 5 años tocándoselos a 2 manos, cariño. Sígueme. Muy bien, vamos a buscar un punto más alto para ver si podemos ver la fortaleza. Detecto un convoy de prisioneros más adelante. ¿Prisioneros? Seguramente van camino de esa fortaleza. Eso va a ser. Si Ima quiere hacer amigos, tendrán que pasar por la incómoda fase de presentarse como todos. Patrulla de Ima, adelante. Empieza el tiro al blanco. Hay un cofre con equipo cerca. ¡No me lo pensaría! ¡Pues sí que muero!
Ahí está el combo. Tony, distrae a los guardias. Yo abriré esa celda. Hay que golpear el cierre por un lado para exponer su punto débil. Parece que ya lo has hecho otras veces. Una o dos. Cuando estén fuera, Theo puede teletransportaros al hormiguero. ¡Qué útil! Hay un cofre con recursos especiales cerca de su ubicación. ¡Este no se vuelve a levantar! ¡Un descansito! Vamos a sacar a esta gente de aquí. Gracias, Avengers.
manifiestos indican que hay más prisioneros atrapados dentro del edificio. 3 científicos sin relación con IMA. Vale, sigamos nuestro camino a la siniestra prisión fortificada. Tus dispositivos tienen buena pinta, Kate. No son de S.H.I.E.L.D., ¿no? No. Me encontré por casualidad con un tipo de IMA que perdió su carísimo equipo. También por casualidad. Solo necesito unos retoques. ¡Qué suerte! Teletransportador de corto alcance, capa de invisibilidad, intuitivos, además. ¡A tope! No veas el gusto que da vencer a IMA con su propio equipo. Bueno, ¿qué te voy a contar? Me ha costado acostumbrarme al teletransporte. Antes me daba náuseas. No me extraña. Si lo piensas, te está desplazando las tripas. Vale, ahora voy a potar. ¡Hora del tiro al blanco! ¿Qué otros chismes cogiste prest? Veo la puerta. Ahora toca un poquito de allanamiento de morada. ¡Esperad un poco! Pues nada, le pusiste ganas. No muchas, pero bueno. Me da que lo estáis flipando. ¡Eso es todo, amigos! De nuestra entrada triunfal. Pues no vamos de etiqueta. ¿No te has enterado? Esta noche la etiqueta es agonía máxima. ¡Dios mío, qué malo! Me encanta. Catherine Elizabeth Bishop, hija de Derek y Eleanor Bishop, investigadora privada y agente externa de S.H.I.E.L.D. ¿Qué cotilla? ¿Puede oírnos Jarvis? Oh,
Os tenemos bien vigilados, Avengers. ¡Ah, genial! Así puedo mandarte a la mierda, tío, del intercomunicador. Intenta no morir antes de que te vea en persona, Bishop. ¿Morir? Soy muy mona para morir, chaval. Tienes razón. El tal Getz es chungo. Supongo que hemos perdido el factor sorpresa. A partir de aquí solo encontraremos resistencia. Ah, lo doy por hecho. Primero sacamos a esos científicos y luego vamos a por Getz. ¡Se acercan enemigos! ¿Todo esto es por mí? ¡Bien jugado, yo! Hemos llegado al laboratorio. Prisión. A y B son correctas. ¡Avengers! ¡Sacadnos de aquí, por favor! Debe de haber una consola para bajar las barreras. Vamos a sacar a esta gente de aquí. Gracias. No queríamos ayudarlos. Nos obligaron. Ya lo sabemos. No pasa nada. ¿Qué os tenía haciendo? Ingeniería robótica experimental. Sobre todo, integrábamos una tecnología extraña que sacaba de algún sitio. No tienes ni idea. Estáis perdiendo el tiempo. ¡Al rayo directamente! Ser cesados como los demás. ¿Cesados? Tenemos demasiadas bocas que alimentar.
No puedes esconderte ahí para siempre. ¡Eso no ha sido nada! Enseguida lo sustituiré. Todo el mundo es prescindible, menos yo. Ajá. Oye, Jarvis, ¿qué da sitio en el Quinjet? Hay de sobra, señorita Bishop. ¿Qué tienes pensado, Kate? Vamos a coger al doctor Getz y a llevárnoslo con nosotros. Después de esto no le voy a dejar irse ni en broma. Sin duda eres una ojo de halcón. Tú delante.